Zarzadora Silveira. Rubus ruticus. Descripción: arbusto trepador que puede medir desde pocos centímetros a 2 o 3 metros. Suele tener el tallo arqueado y anguloso con espinas ganchudas, con usualmente 3 o 5 hojas dentadas y con frecuencia con espinas y pelos dispuestas, abiertas como la palma de una mano, con flores blancas o rosadas colocadas en el extremo de los tallos del último año y que tienen 5 pétalos, 5 sépalos y multitud de estambres. Los frutos son primero verdes, después rojos y cuando maduran son de color negro, reluciente y muy sabroso. Peligros conocidos, ninguno. Hábitats y ubicaciones posibles: setos, bosques, sombra parcial o profunda, borde soleado o sombrío. Soporta vientos fuertes, pero no exposición marítima. Uso comestible: el fruto crudo cocinado. Las mejores variedades tienen frutas deliciosas y con una gama de tipos es posible obtener frutas maduras desde julio a noviembre. Moras se hacen jarabes, mermeladas y otras conservas. Algunas personas, las moras no totalmente maduras, les pueden causar trastornos estomacales. Los frutos, además de taninos, son ricos en glucosa y leulosa, vitamina A, vitamina C, calcio, hierro, ácido cítrico, lático, succínico, oxálico y salicílico. La raíz cocinada. La raíz no debería ser ni muy joven ni demasiado vieja y requiere mucha cocción. Con las hojas jóvenes secas se hace un sabroso té. Los brotes jóvenes o crudos o cocidos como espárragos se cosechan en la primavera, se pelan y se añaden a las ensaladas. Otros usos: de la fruta se obtiene una tintura de un tono morado o azul. Las cortezas de las ramas largas se les quitan las espinas y las hojas se abren longitudinalmente y se separan en 4 partes. Las cortezas así obtenidas se trenzan para conseguir una cuerda. Hay quien lo indica para ayudar a los que desean dejar de fumar, que sustituyan el cigarrillo por un brote tierno de la boca que se mastica lentamente. Las plantas se diseminan mediante las semillas presentes en los excrementos de pájaros y mamíferos. En tierras quemadas o abandonadas se establecen como una especie pionera, creando las condiciones óptimas para el establecimiento de árboles. Estos crecerán frecuentemente en medio de las zarzas que nos protegen de los conejos. Propagación. La semilla requiere estratificación y sembrada temprano en otoño. La semilla almacenada requiere un mes de estratificación a 3 grados centígrados y sembrada tan temprano como sea posible en el año. Esquejes de madera madura se pueden plantar en julio y agosto. División de la raíz en la primavera temprana o simplemente en el otoño antes de la caída de la hoja.